Hey, muy buenas a todos, gente extraña y enferma del YouTube. Sean bienvenidos a otro nuevo video más. En esta ocasión les traigo un video muy interesante sobre Albion Online y es cómo empezar a jugar HC de tanque. Es una serie que voy a hacer y voy a completar esta ocasión de cómo jugar tanque, que algunos consejitos que les puedo dar y decir la build, los swaps, cómo usar los swaps, cómo hacer los bosses. Y también es una serie que voy a estar diciendo cómo usar la capa de Breedwatch, capa de Kaerleon, etcétera. Voy a hacer muchos detalles para que esa personita que quiere aprender a jugar tanque como tú, porque estás viendo este video, pues pueda hacerlo mucho más fácil y algunos trucos que, bueno, pues les voy a decir paso a paso, ¿no? Algunas cosas que sí se pueden usar, algunas pull que no puedes hacer hasta que tengas cierto swap, cierta, cierto spec, etcétera, ¿no? Así que vamos a comenzar. Ese sería el primer capítulo de varios, así que después de que termine todos los capítulos voy a hacer un video general donde esté todo en un solo video. Obviamente va a ser muy largo, pero para que lo puedan ver después, ¿no? Esta guía se puede actualizar cada 6 meses, cada año, para que tengan una perspectiva actualizada, ¿no? O si hay un cambio grande que puede afectar a las HC, pues vuelvo a hacer todo si es que es necesario, ¿no? Así que vamos a darle. Hey chicos, es un aviso importante que le tengo que hacer, dado que estoy sorteando 2 mamuts para este año, año nuevo 2024. Muchas felicidades a todos y que lo habían pasado muy bien, ok chicos. Pero bueno, estos mamuts van a ser sorteados el 14 y el 3 de marzo, que es mi cumpleaños, y el 14 pues porque es día del amor y la amistad, ¿no? Así que para que lo tengan en cuenta chicos, síganme en Twitch, twitch.tv/witblade, ahí voy a estar y eso se va a poder canjear unos boletitos para poder participar, que se consiguen viendo el stream. Ok chicos, solamente para avisarles y continuemos con el video. Bueno chicos, lo primero que tenemos que saber para poder empezar a tanquear es qué set usaremos, qué niveles iremos y cuánto spec más o menos debería de tener para poder empezar a tanquear, ok. Lo primero vamos a ver qué nivel de set tengo, ¿no? Yo tengo un nivel 6.3, que es lo que yo le recomiendo a la gente que va comenzando, ¿no? Tienes buena vida, buena armadura, tienes la cuarta pasiva en la masa y tienes algunas características muy importantes que te da el 6.3, ¿no? También se podría ir 7.2 o incluso 6.2, pero sería como que no lo recomendado, ¿no? Lo recomendado es 6.3, ¿ok? Como ya les digo, tiene buena armadura, buena vida y buen stun en AW y en AE, ¿ok? Bueno, lo primero que vamos a utilizar, que es lo más importante del set, es la masa, ¿no? Lo segundo sería el casco soldado, la armadura de guardián, zapatos reales, bastón malicioso y capa de Breedwatch. Como ves, mi set está conformado por sobresaliente y masterpiece. Hay algunas cosas que salen igual o incluso un poquito diferente al sobresaliente, entonces preferí comprar masterpiece. La masa más o menos me costó unos 700k, el malicioso unos 300k, unos 600k el armadura de guardián, otros 300 el casco de soldado y otros 500 los zapatos reales, junto con la capa que me costó otros 600. Entonces el set no ronda más de 4 millones de plata. Obviamente puedes subir un poquito más si compras los swaps. Entonces es un set que relativamente es barato, pero si eres una persona nueva, pues sí suele costar un poquito, ¿no? Pero nada que no se pueda lograr haciendo dungeons, grupales y algún contenido ahí que puedas hacer para conseguir la plata para comenzar en HC. Igualmente puedes comprar ítem uno por uno y ya después juntar todo y ya tener todo listo para cuando quieras empezar, ¿ok? Las habilidades que se utilizan con este set son las siguientes, ¿no? La segunda Q, golpe amenazante, se utiliza más que nada porque tiene generación de amenaza. Como vemos ahí en la parte de abajo, tiene amenaza en 100, ¿ok? Entonces esto te va a dar agro. Vamos a explicar un poquito qué es el agro, ¿no? Ya luego en un video le haré una explicación más específica, pero aquí es como que un poquito por encima, ¿no? El agro es el focus de los mobs, ¿ok? El agro tiene varias directrices, digamos, en las cuales pues funciona mejor en una cosa, mejor en otra cosa, etcétera, ¿no? Pero el chiste es de que los mobs se te voltean a ver a ti y no a los DPS. Esto permite que los DPS puedan pegar, el healer te pueda curar y no tengan peligro de morir. Entre más generación de agro tengas, pues menos posibilidades hay de que se volteen hacia los DPS, ¿no? ¿Qué cosas pueden causar agro, no? El daño, la curación y pues la pasiva de agro, ¿no? Que se puede encontrar en la masa, que se puede encontrar en las armaduras, que se puede encontrar en varias cositas, ¿no? Pero lo más importante es la Q para el tanque en Hardcore Expedition. Tiene 663 de daño, que esto también te da agro, como les digo, y la pasiva que es en 100 puntos, ¿ok?
Vamos a ver la W, ¿no? La carga CEPO. La carga CEPO, como sabemos, es control en multitudes y inmoviliza, ¿no? Entonces, lo que vamos a encontrar aquí es dejarlo, tirar la W, dejar los mods parados, mientras que los DPS les hacen daño, tú te alejas para que no te hagan daño a ti y luego puedas volver a entrar. Ese es el chiste, ¿no? Vas a poder decir, es que nivel bajito no me hacen tanto daño y no necesito tanto que tenga la W y alejarme, ¿no? Esto cambia a nivel 14-18. Si tú te quedas mucho tiempo en una pool y no tienes defensivos, vas a morir. Así que es mejor que te vayas acostumbrando a un nivel bajito para que cuando llegues a nivel 18 digas, ah, ya sé cómo jugar. Y no digas, voy a soportar el daño, te maten de tres básicos y digas, yo creo que tengo que aprender a cómo usar mi W, ¿no? Por eso se recomienda que tengan el set bien desde el inicio. Hay varias personas que recomiendan que vayan con incubo, que vaya con martillo para que se diviertan o para que prueben otras builds, porque nivel bajito se puede hacer, pero no lo recomendable, ¿no? Lo recomendable es que empiecen ya desde el inicio con la build correcta. Vamos a hablar de la E, ¿no? La E es un stun, literalmente hace casi lo mismo que la W, pero también aturde, ¿ok? Hace daño, aturde, te hace inmune a daño, te hace inmune a debuff. Entonces es muy bueno, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo funciona más o menos aquí, para que la puedan ver. Y otra cosa que tiene, pues es de que también ralentiza los mobs. Entonces, pues, si tú tratas con la E, pero no stunes algún mob, pues se va a ralentizar y puede que no te llegue a hacer daño, ¿no? Entonces, lo más importante de esta E es de que te permite dar básicos o te da el tiempo suficiente para que tires una W y salgas y no te hagan daño. Esa es la importancia de la E. La más es una arma perfecta para hacer Hardcore Expedition y otros contenidos. Muy buena, como pueden ver, ¿no? Y por último tenemos la cuarta pasiva, que es muy importante a la hora de usar la W, porque hace que tenga un 50% de efecto de control en multitudes. Así que es muy importante, ¿no? Esta pasiva combate aterrador se activa después de 4 básicos y activa un efecto de control de multitudes durante 2 segundos. Muy importante porque puede pasar de tu W de tener 27 segundos a tener 29 segundos, digamos, ¿no? Es un ejemplo bastante grande, ¿no? O incluso normalmente son 7 segundos a 17 segundos, ¿no? Entonces como son 10 segundos de ganancia, ¿no? Porque puedes llegar a tener 29 segundos por la capa de Breedwatch y por el spec, por el bastón malicioso que tengas. En nivel bajito no vas a tener tantos segundos, así que para que no te estreses de que no, es que tengo 11 segundos y no puedo volver a entrar. Sino que vas a ir agarrando spec, que sería el nivel de la arma, el nivel de la armadura. Y vas a ir agarrando más control de multitudes, entre mejor set tengas, entre mejor spec tengas. Así que no te preocupes por eso, ¿no? Aquí vamos a ver las estadísticas, que tiene daño, tiene también salud máxima, entre mejor te caiga la masa, más salud máxima tienes, entonces eso va a hacer que tengas, resistas mejor el daño, etc. Aquí está su precio, 3750k de plata. Y vamos a explicar la segunda arma, ¿no? Bastón malicioso del maestro, ¿no? Es 6.3. Esto es muy importante porque, bueno, como les digo, va a dar algunos beneficios que les voy a explicar en este momento. Ritmo de tiempo de espera. Más 7.4%. Esto quiere decir que va a ser el tiempo de nuestras habilidades 7.4 segundos menos, ¿no? Tú usas una W y por este bastón dura 7.4% menos, ¿no? Yo con un 8.4 creo que tengo un 8.4 segundos, aumento un segundo más, pero se nota el momento de estar haciendo voces, se nota el momento de estar haciendo pulls, que puedes entrar un poquito más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante y mucha gente no sabe que te da estos beneficios, ¿no? Otra cosa que te da es, y lo más importante de todo el bastón malicioso, es el duración de control de multitudes contra monstruos, ¿no? Que es en un 42%. En un 8.4 full spec sobresaliente puedes llegar hasta 69 puntos y en un 8.4 masterpiece hasta 72%, ¿no? Y bueno, vas a durar más tu W y tu E, ¿no? Esto afecta directamente a la W y la E. Es lo más importante, ¿no? Luego si acumulas la pasiva más esto y más lo demás que voy a explicar en este video, pues hace que dure 29 segundos ya cuando tienes full spec, 8.4 o 8 en Pluton 3. Incluso yo tanqueo niveles altos con 6.4, pero eso son armas legendarias y eso lo estoy explicando un poquito más ya cuando estén más avanzados. Esa es la guía básica y no los quiero, pues, llenar de información que en este momento pues no le podría servir, o incluso sí le puede servir, ¿no? Si ustedes quieren subir una masa 6.4, pues pueden hacerlo sin ningún problema, ¿no? Así que
Bueno, chicos, lo siguiente que vamos a ver va a ser el casco de soldado. El casco de soldado también es muy importante a la hora de pulear. Pulear es juntar los mobs, ¿no? Entonces los juntas en un punto, ¿no? En pocas palabras. Lo más importante de este casco es, más que nada, el bloquear, ¿no? Que sería la tercera habilidad y por lo cual compramos el casco de soldado. Te hace inmune a daño y efecto de control de multitudes. Esto puede ser un ejemplo de efectos de control de multitudes. Cuando el daguero te pega y te ralentiza, pues esto evita que te ralentice. El daño, pues cuando un daguero te pega, cuando un boss te pega, pues no te hace daño durante 2.5 segundos, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se usa, pero pueden ahí aquí ver cuánto dura con esta barrita o viendo el escudo que se genera, ¿no? Armadura de guardián del maestro, ¿ok? Muy importante también, y también tiene lo que voy a explicar un poquito al fondo, ¿no? La R, aura debilitadora. Lo básico por lo cual se usa la R es porque te reduce todo el daño que infligen los mobs en un 60%. Ya que ralentice, pues realmente casi no se nota, pero alguna que otra pull te puede llegar a servir. Esto tiene un radio de 7 metros. Una cosa que voy a explicar y que mucho tanque nodito comete el error es de que el mob está, digamos, aquí en el ancla, aquí hay un mob, un esqueleto, digamos, y tiran la R pensando que ese mob va a recibir menos daño de ese mob, pero no, sino que tiene que estar dentro de esta área morada para que tú no recibas daño, ¿no? Mucho tanque nuevito lo que hace es tiras R pensando que te va a reducir el daño del mob, pero realmente no, solamente reduce el daño de los mobs que estén en el rango de la R, ¿no? Otra cosa importante que hay que mencionar es que hay un bug actualmente que en ocasiones hace que tu R pues no se pueda utilizar, y lo único que tienes que hacer es quitar la armadura y volvértela a poner. Eso hará que pues se pueda hacer, ¿no? Pues, si es en una pool, pues posiblemente llegues a morir. Es un bug que todavía no arreglan, pero que posiblemente lo arreglen en un futuro. Así que hay que mencionarlo, que a veces se buguea, entonces si mueres es por ese bug posiblemente o porque te falta un poquito de habilidad, ¿no? Voy a mencionar la pasiva de autoridad, que la podemos ver también en el casco. No la mencioné arriba porque ya se iba, quería esperar a la armadura para explicarla, ¿no? Lo que pasa es que te da duración de efectos de control de multitudes durante 10% mientras que la tengas puesta, ¿no? Que sería todo el tiempo, casi casi, ¿no? Esto va a hacer que tu W y tu E duren más, junto con el casco que te da un 5% de efecto de control de multitudes en la pasiva de autoridad. Te da en total unos 15%. Entonces tienes 15% más de control de multitudes. En los bosses se suele cambiar a dureza, ¿no? Que te da como una defensa de 2.5% en el casco y un 5% en el pecho, ¿no? Casi un 5%. Otra cosa que también es muy importante y que nunca deben de cambiarse por aplastamiento de espíritu, que no vale la pena, pues sería Instinto Protector, que te da generación de amenaza en un 400%. Estamos hablando de que todo el daño que haces da agro más los 100 puntos de generación de amenaza, y luego tienes un multiplicador de 400% de generación de amenaza. Esto hace que los mobs sea más complicado que volteen a ver a tus compañeros que a ti, ¿ok? Esto es muy importante a la hora de jugar, nunca la cambies. Si llega un punto en el que tienes armas legendarias, por ejemplo esta arma del monje negro que tiene generación de amenaza en un 1070%, pues podría incluso cambiarse, ¿no? Pero no se recomienda, ¿no? Ok, vamos a ver los zapatos reales, que hace casi lo mismo que el casco, ¿no? Te hace inmune mientras que saltas y más que nada eso, ¿no? Te evita que tengas efecto de control de multitudes, te da el daño hasta que aterrices, ¿no? Es como la D y la E, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de la E, que también pasa lo mismo. Mientras que estás aquí, pues no vas a recibir daño. Y las botas, lo mismo, ¿no? Mientras que estás aquí, pues no vas a recibir daño. Vamos a explicar la pasiva, ¿no? Ediciones rápidas. Aumenta tu ritmo de tiempo de espera en un 2.5%. Recordemos que ya tenemos lo mismo en el bastón malicioso, que es que las habilidades que tú uses van a durar menos mientras que tengas puesto el zapato real, ¿no? Y pues en la mano secundaria, entonces tendrías casi un 10% de tiempo de espera reducido. Entonces, si dura 10 segundos, va a durar 9 segundos, ¿ok? Puede que no suene mucho, pero si estás en una emergencia, fallas alguna pool o tienes que entrar urgentemente, pues te podría ayudar sin ningún problema, ¿okay?
Vamos a ver la capa que puede que no, la gente no la vea muy importante. Incluso hay gente que tanquea con capa de Kaerlan, pero les digo que lo piensen mejor y cambien a la capa de Breedwatch. Es un poquito complicada de usar al inicio. Incluso hay gente que piensa que no sirve, pero es que tiene su truco, ¿no? Ya voy a hacer un video más adelante explicando detalladamente cómo se usa y por qué la recomiendo tanto, ¿no? Yo la uso en todos mis directos porque es muy, muy importante que la use. ¿Okay? La capa de Breedwatch, Tormenta de Arena, se activa con la E, ¿ok? Tú cuando estás usando la E, pues está activando tu capa, ¿no? Aquí van a ver un ejemplo. Mientras que todos los mobs estén dentro de esta capa o hayan tocado esta capa los mobs durante un tiempo, van a tener una reducción de control de multitudes. Más van a tener una ralentización de 40%. Ok, entre más nivel tengan la capa, menos resistencia de control de multitudes van a tener los mobs. En teoría, más va a durar tu W y tu E. Con una 6.3 yo creo que es más que suficiente, pero si quieres subir hasta una 8.3, 8.4 lo podrías hacer. La diferencia sería mínima, pero si te gusta pues tener lo mejor que se pueda, pues te va a gustar y te va a ayudar mucho, ¿ok? Como te digo, ¿no? Tiene un tiempo. Aquí vamos a ver la característica, ¿no? Tiene una tormenta de arena en un radio de 5 metros al corredor durante 6 segundos. Muy importante que dura 6 segundos, ¿no? Normalmente cuando tú das 4 básicos doble Q son unos 7 segundos en completar el combo. Entonces, pues tienes que hacer algo para poder usar la capa, ¿no? Tienes que dar una Q más, una básico antes de comenzar la pull. Y eso lo voy a estar enseñando ahorita en este video o incluso en un video posterior para que sea más entendible, ¿ok? Yo creo que en este video me voy a concentrar más en la build de tanque. En el siguiente video me voy a concentrar en los swaps secundarios, que sería como el CD skip o los swaps para los bosses, decirles cuáles son, qué habilidades se usan y más o menos en dar un ejemplo en los bosses que se usa, y ya en un siguiente video poner un video de esos bosses, cómo se usa, y un video completo de los mapas de nivel bajito, y así precisamente pues dando una perspectiva mucho más específica sobre cómo se usan los swaps, ¿no? Como ven aquí, pues hay demasiados swaps, hay el set skip y está aquí los swaps para los bosses, para los mapas, y aquí están pues todas las pociones que yo utilizo y que recomiendo que utilicen. De hecho aquí está todo lo que yo recomiendo que utilicen, ¿no? Aquí van a ver que estaba a 22 millones casi todo esto, pero pues son cosas 4-4, son cosas tier 8, son cosas 5.2 de masterpiece, que si ustedes me dicen, pues yo recomendaría que cuando vayan comenzando pues las compren 4.2, o sea, tampoco la tienen que tener al mismo tier que yo tengo, ¿no? A excepción de la espada, que sí recomendaría que la tengan tier 6 como mínimo. Ya, sería como que lo más recomendable, ¿no? Ya a nivel alto, pues podrías usar armas legendarias como yo. Que lo más importante, nivel alto, que tu arma tenga, tu masa tenga generación de agro. Aquí pueden ver que tienen todas generación de agro. Es como que lo más importante del arma de legendaria 4.4, aparte de que se puede subir en HC, y tú la puedes estar subiendo poquito a poquito en HC y mejorándola para que tú cuando llegues a un nivel alto pues la puedas tener muy bien, ¿no? Aquí le dejo pues más o menos cuáles son los swaps, ¿no? Aquí les voy a nombrar los swaps y las pociones que yo utilizo, y ya en el siguiente video les voy a enseñar cómo se usan, ¿no? Vamos a ver aquí la lanza del experto, que se usa para skipear, el hábito real, el chaquete asesino, los zapatos de espectro y las botas de trabajo, que se usa para agarrar alguno que otro cofre, ¿no? Ahora vamos a ver las pociones. Las pociones son muy importantes que las lleves en varios mapas, que es la de veneno. Es como que la poción más importante que tú tienes que llevar. Incluso te recomiendo que lleves 200 como yo, incluso un poquito más. Para que, pues, si te llega a olvidar, pues sea menos frecuente eso, ¿no? Poción pecosa se sirve para algunas pulls. No se usa mucho actualmente, antes se usaba muchísimo, ahorita no se usa tanto por el cambio de la capa de Breedwatch. Pociones de invisibilidad, entonces lo uso más que nada cuando voy a skipear, no lo uso en los mapas, ni siquiera en los bosses. Poción de gigantismo lo uso normalmente en los bosses, en alguna que otra big pull, que ustedes en este momento pues van a ver algunas big pulls, pero más seguras, ¿no? Hay big pulls que son muy peligrosas, que no recomiendo tanto, pero hay big pulls que son muy fáciles de hacer y que si tienes la técnica los puedes hacer incluso sin recibir daño, ¿ok? La espada ancha, que como ves aquí tengo dos espadas anchas, pero más que nada la tengo porque
Aquí tiene interrumpir, que es para cancelar el área de los mods y puede matar a mi party. Y como ves, no tiene el reflejo, ¿no? Golpe fugaz, porque es 4.4, ¿no? Entonces, este lo uso para el Octane, que luego lo voy a enseñar cómo hacer el Octane. Este lo uso para el boss de acechando por debajo, lo uso para el boss de tres hermanas. Entonces, uso tengo dos espadas. Ustedes pueden usar una tier 6 y se evitan eso de tener dos espadas. Una tier 6 y ya. Una tier 6, digamos, y ya, no necesitan más. Menos de que tengan su 4-4 legendaria, la quieran subir, pues les recomiendo una 4-4 y una 6 plano, ¿no? Para el reflect. Ok, el hábito de pureza lo uso para algunas big pull. Antes lo usaba muchísimo también, pero ahora lo uso para unas 2-3 pulls que hago en acechando por debajo. Nada más, o alguna pull entre hermanas, ok. Aquí podemos ver la capa de Caerleon, que se usa más que nada en tres hermanas. Yo la uso mucho, también la uso mucho en Garras del Cuervo, que es donde usa la principalmente. También lo hago con Bridgewatch, que es tres hermanas, pues se puse con capa de Caerleon sin ningún problema. El Monje Negro me sirve para tanquear varios bosses. Me sirve para tanquear el boss de Guerras Pétreas, me sirve para tanquear el boss de Echando por Debajo. También me sirve para tanquear el boss de Asuntos Sospechosos. Me sirve para tanquear el boss de Fistful of Silver. Pero normalmente lo uso más para Fistful of Silver y pues para el boss de Predicando a los Muertos, ¿ok? Aquí vamos a ver la masa incubo, que podemos ver aquí que tiene, es legendaria también, como tienen, lo más importante es tener agro. Y esta la uso para tanquear el boss de Funkicida, que es el boss un poquito complicado cuando vas iniciando, y el boss de Asuntos Sospechosos. Ese lo uso junto con un escudo de Aegis, que se me pasó ponerlo aquí. Aquí está el escudo de Aegis. Para complementar que, pues, una defensita, ¿no? Se lo uso con este. O de vez en cuando lo uso para el de Mesa Madera junto con la espada, ¿no? Pero también se puede usar con esto, ¿no? Esto se lo voy explicando más adelante, solamente le estoy diciendo para que lo puedan comprar y comprando y tenerlo en cuenta, ¿no? En Invoca Nieblas, muy importante, te da menos CD en tus habilidades. Casco de Caballero, para el boss de Batalla Eterna. Capucha de Mercenario, también importante para el boss de Guerras Pétreas o para el boss de Predicando a los Muertos. Capucha de Asesino para el boss de Puño de Plata. La capa de Linjo lo uso para algunos bosses, por ejemplo, la capa de Linjo lo uso para Asuntos Sospechosos, para Acechando por Debajo. La capa de Boloniano la uso para el boss de Guerras Pétreas, para Fungicida, para Tres Hermanas, etc., ¿no? Los zapatos de Tenacidad lo uso para hacer mini skips, que son unos skips que te vas a poder encontrar en Asuntos Sospechosos o algunas cositas que ya luego lo voy a estar diciendo, ¿no? Y el casco real, ¿no? Este no se lo recomiendo que lo compren ahorita, lo dejen ahí por si acaso, porque se usa nomás para algunas pulls de por ahí, ¿no? De Tres Hermanas, de Guerra del Cuervo, pero son más complicadas si las haces con casco real, porque necesitas tenerlo 8.4. Y aparte de que necesitas tenerlo 8.4, necesitas tenerlo con mucho spec, o sea, con mucho nivel. Por ejemplo, yo tengo 116 casi todos los cascos y 120 el casco principal, ¿no? Y el real, ¿no? Pues yo recomiendo que tengas mínimo 100 todos los cascos y el casco real al 120, 116. Para que tengas un buen control de multitudes en el casco. Entonces, como les digo, ¿no? Al inicio pues no vas a tener ni la spec, ni la fama, ni la plata para subirlo. Entonces esto lo recomiendo más para gente que ya tiene una economía un poquito más alta, hace niveles 14 a 18 y eso, ¿no? ¿Lo puedes ir comprando? Sí. Pero que lo puedas utilizar, pues de verdad no lo vas a poder utilizar, te vas a morir mucho y te recomiendo mejor que pues no lo uses. Y eso sería todo por este video. Ya en el siguiente video, como digo, voy a profundizar más en los swaps. Y después de eso les voy a enseñar todos los skips como tanque. Les voy a enseñar algunos truquitos. Y también quiero enseñarles cómo buscar party como tanque. Cómo poner tu mapa. Cómo acomodar la party. Algunos consejos que te podría dar, ¿no? Como por ejemplo, siempre tener un healer de confianza, un amigo, un conocido que sepas que sabe curar y ese tipo de cosas. Espero que os haya gustado el video, creo que me alargué muchísimo explicando esto, pero era necesario para que entendieran algunas cosas
Si tienen alguna duda o pregunta, me lo pueden hacer en el canal de Twitch, que hago stream todos los días de 4 de la tarde hora México a 4 de la mañana hora México normalmente, si no es que lo hago un poquito más tarde. Así que bueno, se cuida mucho, entonces siempre limpio. Otra cosa que quiero decir es que estoy sorteando dos mamuts, uno el 14 de febrero y uno el 13 de marzo, que es mi cumpleaños, así que lo espero. Hasta la próxima, bye bye, esto es siempre limpio.